¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a tener que mejorar, vamos a tener que... Cabrón de Federico, ¿desde cuándo me dijo que me iba a regalar un micrófono así de estos de Bluetooth? Que era buenísimo, o sea, cagadísimo esto. Bueno, esperemos que sí se oiga mejor, porque si no, a lo cagado hay que sumarle que no se oiga bien. Pero todo el mundo dijo que se oía bien. Así es que vamos a intentarlo con este trique. El día domingo 15 de enero a las 9:30 de la mañana va a haber un desayuno para todos aquellos y aquellas que quieran apoyar mi candidatura a la presidencia. Hay que hacer un registro previo porque estamos invitando de todo el país. Es muy difícil que vengan los equipos completos, pero pueden mandar a uno o dos compañeros a esta reunión. Va a ser importante, porque se va a plantear ahí toda la estructura organizativa, los comités de ánimo, la Asamblea Nacional por Independencia de México, para ir recabando las firmas. Se va a presentar la página de internet, donde va a estar el formato, una manera electrónica de recabar las firmas. Al principio va a ser un compromiso de otorgar la firma cuando se abra el proceso para presentar los avales correspondientes. Van a estar los lugares donde habrá las giras, fotografías, videos, montón de información sobre la candidatura de izquierda independiente a la presidencia de la República que estamos construyendo en el Hotel de la Ciudad de México. De 9:30 a 2 de la tarde les pedimos, hay que confirmar con Mónica, ahí al teléfono 5541-7473. Repito, 5541-7473, la asistencia para que pues podamos tener una idea clara de cuánta gente va a llegar. Es un salón muy bonito ahí en el hotel del Gran Hotel de la Ciudad de México. Está aquí en el Zócalo, en el mero corazón del país, en la plancha del Zócalo, ahí en una esquina. A un costado del antiguo ayuntamiento, frente a Palacio Nacional. Es un hotel muy bonito de finales del 19, principios del 20. Y ahí vamos a hacer la reunión. Se presentará las giras, toda la información del trabajo que pretendemos realizar en enero de, en, no en enero, en todo 2017. 15 de enero, 9:30 de la mañana. ¿Quién sabe qué tengo, hombre? Porque no, realmente no es gripa, sino es como me enfrío un poco ahorita aquí con la ventana esta que está cerrada, pero tiene los cristales. Entonces estoy como... Tengo que hacer un último esfuerzo de aquí a... Voy el viernes a Villahermosa para trasladarme de ahí a Palenque. Es un desmadre esto. Voy a estar ahí el sábado, me quería regresar el mismo sábado porque iba a estar el domingo en Chapala, en Jalisco, pero no daban los vuelos, entonces hasta el lunes iré a Ocotlán primero, el martes a Chapala, el miércoles estaré en Guadalajara y ya espero ahí cerrar las actividades públicas de este año. Entonces tengo que aguantar este último estirón de estos días por venir con un vuelo medio salvaje el lunes a las 5 y algo de la mañana porque se empieza temprano en Ocotlán. Pero bueno, así está la vida. Y la reunión que ya fijé ahí, un tuit que va a estar todo este tiempo ahí prefijado. No, fijado, no es prefijado. Invitando a la reunión del domingo. Va a ser importante y todos los que nos estén apoyando, le estamos pidiendo que no va a costar nada, pero estamos pidiendo que hagan un depósito de 100 pesos para que sí vayan, porque luego la gente dice que va y no llega y nosotros ahí nos quedamos ensartados con el gasto, porque cuesta a cada persona que llegue. Si van, se les regresa los 100 pesos que hayan depositado, y si no van, se chingan, pierden el dinero por andar diciendo que van y no van. Es una manera de que los que estén confirmando, pues sí, realmente sí vayan a llegar. Porque necesitamos el número exacto de gente que vaya a acudir. Esperamos que lleguen pues de todos los estados de la República y que
Ahí podamos platicar toda la información y la estrategia a seguir el año entrante en un trabajo muy intenso que debemos hacer para romper el silencio que los medios de comunicación tienen sobre mi aspiración, porque hablan de todo aquel que alza la mano y en mi caso pretenden silenciarme, como bien me decía Fernanda Campa, porque yo decía, pero luego se puede malentender de que pretende que no existe, de que existo, existo. Ahí estoy con una presencia muy fuerte. Fue muy, muy motivante el recorrido en plazas públicas ahora por la Sierra de Puebla, puntualmente en Zaragoza, porque en Zacapoaxtla fue solo con medios, en Zaragoza, en Tlatlauquitepec y en Teziutlán. Confirmamos que ese es el camino que hay que seguir. Vamos a ir a plazas públicas a partir del 2017, y la verdad es que los medios quieren seguir obviándonos. Nosotros vamos a mostrar el apoyo, el respaldo que tenemos ciudadano con estos compromisos de en su momento otorgar la firma para hacer el registro como candidato, y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, quienes quieran apoyarnos muy activamente o quienes solo quieran dar el compromiso de que van a dar su firma, no podrán ser por internet, o sea, va a haber un mecanismo para hacerlo de manera virtual, y de esa forma pues vamos a ir informando. Además va a estar la contabilidad ahí. Si tenemos 100, pues 100, y si no se mueve de 100, así va a estar, y si va avanzando, lo que vaya avanzando, ahí va a estar público. No vamos a hacer ninguna manipulación. Todos los datos estarán ahí para poder respaldar los números que nosotros estemos informando, porque se van a registrar de manera automática, ¿no? Entonces, si crece la candidatura, ahí se va a ir viendo, y si no, también ahí va a ser muy, muy notorio. Por consiguiente, todo el apoyo que nos puedan dar, pues, va a ser muy importante. Hace rato hicimos un ensayo de sonido con esta Marianola, que me pegó tocando la pinche cuerda con esto, y les comentaba yo por qué han estado jodiendo ahí con lo de Fidel. Qué rabia les da, primero, qué ignorancia. Pareciera un asunto menor el que, si solamente Cuba hubiese logrado que ni un niño trabaje, la UNICEF lo declara paraíso de la infancia. Fíjense lo que estoy comentando, ¿eh? No es Cuba, se autodenomina. No hay ni un niño durmiendo en la calle en Cuba, ni uno. Pues más, no hay ni un ser humano durmiendo en la calle en Cuba. Y los niños van a la escuela, todos. Tienen máximo 10 niños por profesor. Pues eso se dice fácil. El mejor sistema de salud. Si supuestamente están mal, ¿cómo es que no hay desnutrición infantil? Es la más baja de América, incluido Estados Unidos. Entonces es muy fuerte los datos de Cuba. Cuba le metió durísimo a educación, a salud y a tratar de resolver el problema de vivienda. Un pueblo pobre, insisto, no es la décima tercera economía del mundo como México. Aquí yo comparto el dato y parecieran algunos como oír llover. 16 mexicanos, 16 personas concentran 143 mil millones de dólares, mientras los 120 millones la mayoría se lo está llevando la chingada y comen una vez al día. Mínimo 50 millones de mexicanos comen una vez al día. Es atroz, hombre. O sea, no pueden no ver aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en cada semáforo, el número de niños y de jóvenes condenados a que se los lleve la chingada. Están limpiando parabrisas, están vendiendo pendejadas para ganar 3 pesos. Una cosa verdaderamente infame, terrible, inhumana, bestial. Y eso no lo ven aquí. No lo ven a la gente en la calle, no ven a la gente en una miseria terrible, los sueldos miserables, la desigualdad, el racismo, la brutal explotación. Eso no, pretenden no verlo, ¿no? Se ponen, ay, pobrecitos, cuando no tienen libertad, cabrones. Aquí hay 43 estudiantes de 19 años víctimas de desaparición forzada, realizado por el Estado mexicano, por el gobierno de Peña Nieto, por el ejército, y, ¿no?, los
miles de jóvenes asesinados durante este sexenio y durante el gobierno usurpador de Calderón. Es terrible, hombre. O sea, es verdaderamente infame. Pleno siglo XXI. Monarquías. O sea, monarquías. Es medieval. Eran representantes de Dios en la tierra. Por eso eran reyes, cabrón. Siguen en pleno siglo XXI. Monarquías acotado su poder. Son de adorno. Sí, lo que gusten y manden. Le cuestan a los pueblos de esos países un dineral. Noruega. Suecia. Países Bajos, Holanda, España, los españoles están ahí rasgándose las vestiduras por Fidel, tienen madre ahí con el corruptazo del rey Juan Carlos y luego le hereda a su hijo la corona. Dinamarca, Bélgica, Gran Bretaña, cabrón. Y luego chiquitos, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Liechtenstein. Una monarquía teocrática, cabrón. O sea, que eso sí es el atraso del atraso del atraso. El Vaticano. Para que los creyentes se pongan a discutir necedades. Japón es todavía monarquía. Yo pensé que había terminado y no. Y bueno, algunos son hiper archi recontra ultra admiradores de Arabia Saudita. Esa es monarquía absoluta. Ni siquiera es monarquía parlamentaria. Y luego países del Commonwealth, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, que reconocen a la reina de Inglaterra, Belice. 43 países tienen en pleno siglo XXI monarquía todavía. Son gobiernos de güeyes que no elige nadie por cuestiones de sangre, de realeza, de nobleza. No, o sea, no, eso es el colmo del atraso en pleno siglo XXI. Todos los seres humanos somos iguales y esos güeyes no son iguales, son superiores. Qué barbaridad. Y de eso se callan la boquita. Y cómo chingan a un pueblo pobre que nadie sabría de su existencia si no es por la revolución y por Fidel y por ese pueblo heroico que ha mantenido contra toda la presión del imperio, bloqueados económicamente, hombre. Y algunos imbéciles dicen, ay, es que quiere, si le gusta tanto Cuba que se vaya, si le gusta tanto Venezuela. No, simplemente es demostrar que son muy ignorantes. Y nosotros queremos un camino propio para México. Y ese camino propio, por supuesto que buscará que toda la gente tenga seguridad social, por ejemplo, por el simple hecho de haber nacido o residir en México. Todo el mundo. Una atención médica universal que no le preocupe a nadie, que no tenga dinero para atender sus problemas de salud, sino que todos tengan una atención. ¿Qué Teletón y andar cooperando a mi madre? O sea, todos los centros de rehabilitación para que ningún niño carezca de eso, no tenga que irse a apuntar a ver cuándo les toca. No, ni madre. O sea, espacios del Estado mexicano para dar toda esa atención de primerísima, mejores que los del Teletón, los mejores hospitales, los públicos del país, ni siquiera no, van a quebrar los privados, porque nadie va a querer ir ahí, a menos que sean extremadamente bobos y que quieran tirar su dinero, porque lo público va a ser de excelencia. La educación de excelencia, igual, acabarán quebrando los negocios privados, porque la mejor educación será la de las escuelas públicas del país, públicas, laicas, gratuitas, de excelencia. Ni un joven rechazado en las universidades públicas del país, ni uno solo. Todo el mundo tenga un techo, nadie viviendo en la calle, nadie es nadie. Nadie va a sufrir por carencias económicas, porque además queremos impulsar un cambio de rumbo económico. Otro sistema económico donde lo importante no sea la acumulación de la riqueza, sino el desarrollo del ser humano y por supuesto que nadie carezca de... Nadie sufra por carencias económicas. Tenemos que encontrar una manera de volver a comunidades de manejo colectivo, pues autosuficientes en buena parte de las cosas, en agua, en energía, en algunas cosas básicas de alimentación, y con todas las comodidades del mundo del desarrollo tecnológico actual. Fíjense, hoy, por ejemplo, la Ciudad de México es terrible para vivir. O sea, es muy bonita. El Distrito Federal
La Ciudad de México, sobre todo el Distrito Federal, pues ya tiene partes sin ningún atractivo y con todas las horrores de la concentración que hay en la capital del país. Pero es infame, hombre. O sea, te echas una hora, de repente hay cualquier problema y te echas una hora de tránsito en algo que hasta caminando podrías hacer 15 minutos o 20. La calidad del aire es terrible, o sea, todo el mundo preocupado por moverse en su carro y la calidad del aire es infame. Pues la calidad de vida también, hombre, dedicas montones de horas al traslado. No puedes hacer otra cosa, hay que ir conduciendo si vas en el pinche carro. En el transporte público muy pocas veces puedes leer porque la mayoría de la gente se traslada en horas pico, además de que está muy baja la promoción de la cultura, pero aunque quiere leer, pues de repente no hay manera, aunque vayas cargando el pinche libro, a mí me pasa, de repente pues no puedes, no tienes espacio ni siquiera, tienes que agarrarte una mano y con la otra no puedes estar leyendo, o sea, hay momentos en que eso no hay manera. Si lo lograras, te contratarían para el Circo del Sol, seguramente. Entonces, no, la calidad de vida de verdad no es la adecuada. Las concentraciones que hay de gente, los tiempos, los problemas de los servicios. Tenemos un territorio muy extenso como para que pudiera la gente desarrollarse y no tuviera que estar aquí batallando con estos problemas, porque en su lugar tenga todo lo que requiere. Todo, el empleo, el acceso a escuelas de excelencia, de hospitales adecuados, de desarrollo, reducir la jornada de trabajo a 4 horas. O sea, si lo que necesitamos es que la gente tenga empleo, pues reduce las jornadas para que más gente pueda trabajar, en vez de tener jornadas de 8, 10, 12 horas, la gente metiendo unas jodas horribles y un montón de gente sin empleo, pues eso no tiene sentido. Entonces creo que hay que hacer cambios verdaderamente profundos, de fondo, en una orientación diferente, donde la gente pueda desarrollar sus potenciales y tenga la posibilidad de buscar realmente la felicidad. Y en ese sentido, pues yo estoy planteando no ni 50, ni 100, ni 200, ni 500 puntos, sino uno solo. Y de ahí deriva todo. Cambiar el sistema económico. Construir un nuevo rumbo para México y para el mundo. Cuba lo ha intentado, ¿eh? Cuba lo ha intentado. Pues tiene una presión bárbara de Estados Unidos, los bloqueos, todas las dificultades, pero no encontró finalmente bueno, hay un resultado. Yo creo que hay que ir en un sentido de que podamos inclusive darle oportunidad a los que hoy son empresarios, que tienen un aporte y una visión hacia determinados impulsos económicos, que lo puedan desarrollar, pero que no se lleven la leche y la vaca, vamos, que el trabajo sea considerado capital, y si el trabajo es considerado capital, entonces hay una relación de igualdad en el reparto de la riqueza producida, porque lo que produce riqueza no es el capital, sino es el trabajo. Trabajo de los hombres y las mujeres, y quienes producen la riqueza reciben una miseria y quien pone el capital se lleva la leche y la vaca. Eso no puede ser, eso se tiene que modificar, se tiene que construir otro sistema económico donde sea también considerado trabajo, aportación, ver el negocio, tener la intención, la voluntad, la claridad de desarrollar, la calidad del producto, todas estas cosas que están desarrolladas bastante fuerte en un sistema capitalista y que tienen su valor, pero que pues, no puede ser que esos concentren 16 personas 143 mil millones de dólares, porque además estos cabrones han hecho esa fortuna al cobijo del poder y bajo un esquema que les favorece en todos los sentidos, o sea, pues, ni siquiera impuestos pagan, eso no es ni sensato, ni cuerdo, ni racional, ni nada. Ni justo, ni nada, de nada, de nada. Apenas llevamos 20 minutos, así es que aguántenme porque voy por agua. Ya se acabó. Muchas gracias. Entonces, de estas cosas, por cierto, vamos a hablar en esa reunión del domingo 15 de enero. Valfrey tiene que aplicarse para hacer la propuesta de recorridos por el país.
Me están ofreciendo, ¿cómo joden? Cada vez menos, por cierto, algunos culebras con el tema de que en qué trabajo, de qué vivo, ¿no? ¿En qué trabajo? ¿De qué vivo? Pues es evidente todo lo que trabajo, ¿de qué vivo? Y me están ofreciendo, además de los trabajos que tengo, ya varios. Gracias. Dar clases un sábado en una universidad de Querétaro, que es un campus curioso de la Autónoma de Durango, en Querétaro, y estoy tentado de aceptar. Ahí estaría yo como la burra de la tía Cleta, pago para que me alquilen, porque lo que ofrecen de salario, acabo perdiendo por ir. Pero estoy tentado de aceptar, y estar es solo los sábados, y de ahí me iría a recorrer zonas del centro del país. Estoy valorando todavía, no he decidido, pero a lo mejor lo acepto, y de todos modos los cretinos van a seguir diciendo que de qué vivo. Así como, pues, guardando proporciones, hombre, como atacan a Fidel, o como atacan al comandante Chávez, o como atacan a López Obrador. Mi caso igual, hay una, guardando todas las proporciones en todos los casos que he mencionado, cada quien tiene pesos diferentes, cargos. Fidel es un gigante, comandante Chávez también. Andrés Manuel es un hombre muy grande. La verdad es que yo creo que una de las cosas que genera mucha rabia en algunos hombres y mujeres es que te exhibe una actuación de alguien de esa dimensión. Exhibe tus pequeñeces, exhibe tus cobardías, exhibe tus mezquindades. Y entonces por eso reaccionan con tanta rabia algunos, porque digo, por ejemplo, Margarita Zavala, qué bruta es celebrar la muerte de Fidel. Pues eso, ella que se dice católica y humanista y todas esas prendas que presume, pues ¿cómo puede celebrar la muerte de un ser humano? Yo francamente, yo no sé. Cuando a quién le va a tocar morir primero. Pero si Calderón, por ejemplo, muriera primero, pues yo no lo celebraría, hombre. Pues eso, pues no es ningún elemento de disfrute o de satisfacción. Pues es un adversario político, debería estar en la cárcel, es un asesino, un vendepatrias, un fascista miserable. Pero de ahí a que yo celebre que se muera, pues hay un mar de distancia, de Margarita menos. O sea, eso todavía me resulta más indiferente. Peña mismo, hombre, que yo celebrara que le pasara algo. Lo comentaba, creo que ahora con lo de Fidel, cuando Mourinho murió, Mourinho, yo era vocero del PRD y estaba muy claro de, quizás sobredimensioné, pero era muy fuerte la relación de Calderón con Mourinho, muy fuerte, no solo política, personalmente. Era su delfín. Lo tuvo en la oficina de la presidencia que se inventó Carlos Salinas para Josep Mari Córdoba Montoya, porque era francés y no podía tener ningún cargo. Y Calderón fue más lejos, pues si se robó la presidencia, dijo, puedo hacer lo que mi chingada gana me dé. E inventó que Mourinho era mexicano, lo cual era falso, él era español por los cuatro costados, hijo de padres españoles, nacido en Madrid. Y luego salió con que su madre era mexicana y eso le daba la nacionalidad mexicana, mentía. Y entonces, tanto Andrés Manuel como yo, por acceso a información diferente, no le fuimos durísimo demostrando que era español. Yo fui más lejos y realicé una investigación en España, en avión, de ahí son los padres de Mourinho, de ahí son también los Vázquez Raña. Es un pueblo chiquitito que tiene unas mansiones del demonio porque varios indianos les dicen a los españoles que se vinieron para acá e hicieron fortuna. Tienen ahí sus residencias, pues, casi abandonadas, están acá en México en realidad, pero para demostrar que la habían hecho en el Nuevo Mundo, tienen sus mansionzonas ahí. Y yo fui al registro civil y me traje las actas de nacimiento de los padres de la madre de Mourinho. La ley española dice que si eres hijo de padre o madre español, eres español.
Y solo por ese hecho, la madre de Mourinho era española. Es más, después demostré que tenía su cédula, es documento nacional de identidad, que es el con el que votas en España, y la casilla donde iba a votar la madre Mourinho, que decían que era mexicana, era española, hombre, había nacido allá, dijeron que había nacido aquí, mintieron. Había un acta de nacimiento aquí, pero mintieron. El tema es que era española, de todos modos, en el mejor escenario para Juan Camilo Mourinho tenía doble nacionalidad la madre y doble nacionalidad él. Y nuestra ley dice que si un funcionario tiene doble nacionalidad debe renunciar a la otra. Y la ley española preveía que podía renunciarse a la nacionalidad española siempre que se tuviera otra nacionalidad. Y podría ser el caso de Mourinho en el supuesto de que lo que dijera era cierto, que no lo era. Lo menos que Mourinho debería haber hecho era renunciar a la nacionalidad española, lo cual nunca hizo. Yo lo pregunté a la Embajada de España y nunca dieron información, pero era evidente. Tenía un pasaporte español que utilizó como estudiante en un tiempo que estuvo en Tampa, Florida, si mal no recuerdo. El PRI lo evidenció en eso cuando quiso ser diputado, y creo que fue diputado por Campeche, diputado local. Él era español, punto. Y lo trajimos jodido, la verdad es que estaba, bueno, no lo he comentado, ¿no?, con mi compatriota, mi hermanito, mi amigo Leonel Godoy, pero cuando fui a su toma de protesta en Michoacán, iban varios de los chuchos ahí muy, ¿no? Y yo iba así de trajecito, muy formalito, vocero del PRD, y saqué una bandera de España. Cuando llegó Mourinho y todo el evento estuve con la bandera así de España, no les cayó, pero fatal, son unos agachones, hay una bola y estaban escandalizados. Y cuando se mató, 4 de noviembre, justo cuando Obama ganó la presidencia por primera vez, estamos hablando de 2008, se me hace, por ahí. Yo lamenté la muerte de Mourinho y lo había agarrado como soy, ¿no? Quien quiera, por ahí están notas y todo, ahí está la información. Realmente hice una investigación muy fuerte, la pagó Radio 13, el avión para el pasaje aéreo para ir a España. Y hubo gente que me ayudó allá, excepcional. Muy bien, la verdad. Total, que pues cuando murió yo no me alegré nada, ¿no? Pues ¿cómo me iba a alegrar de una tragedia de esa naturaleza, hombre? Pues no, Blake, que fue luego el que lo sustituyó y que también murió en un avionazo, también secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón, pues menos me dio gusto. O sea, Blake me pareció un buen hombre, al igual y me equivoco, pero la impresión que me dio en las comparecencias es que era un buen hombre. Se acercó, trató de tener una relación personal conmigo, yo no la acepté nunca, no era personal, pero justo por eso era una manera de decir, no, le dije, inclusive se acercaba a saludarme, o sea, secretario, el gobierno usurpador no es personal, hombre, no me hagas hacer una majadería, no saludo a los del gobierno usurpador, a Luján, yo se lo hice, como secretario de Educación, yo era de la Comisión de Cultura, dijo Calderón que venía a un evento en Bellas Artes y ya a mí me invitaron y dije, se jodieron, dejaron toda la tiradera ahí de las vallas que ponían cuando Calderón llegaba, de plano no fue, porque ahí yo tenía, no debían evitar mi acceso, era miembro de la secretaria de la Comisión de Cultura de la Cámara. Y luego me andaban dejando fuera del recorrido inicial de una exposición de pintura. Y me metí, pues, no podían evitarlo. Y luego Eugenio me dio la mano y yo, no saludo, no me vas a saludar, Gerardo, no, es una posición política, bueno, no es un tema personal. De ahí a que me alegrara cuando se murió Eugenio, pues claro que no, hombre, eso habla muy mal de tu condición humana, porque pues, el adversario es adversario, las batallas son duras, de ahí a que celebre su desgracia, pues está jodido. Francamente no. Yo, por lo menos yo no lo comparto. Pues sabrá quien el odio los mueva, quienes hagan personales los agravios políticos, habrá quien se mueva de una manera diferente. No es mi caso. Yo, la verdad, lo que me mueve es el amor a la gente,
la indignación frente a la desigualdad, el hambre, la esperanza, la corrupción, la impunidad, la barbarie de este sistema capitalista que rige México y el mundo en general. Y hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y quienes piensan que eso no se puede, pues son los de siempre, como decía Flores Magón en lo que les leí. O sea, los cobardes han sido siempre el obstáculo más grande para el avance de la humanidad, los que dicen que no hay manera, los que se amilanan frente a las adversidades, quienes prefieren el oprobio, la humillación, la indignidad a jugarse lo que uno es para enfrentar ese tipo de cosas. Pues allá cada quien sabrá lo que hace y lo que quiere, pero habemos quienes decidimos actuar como hombres y mujeres libres y demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin ganas de molestar a nadie. Además, ¿eh? Pues es nuestra propia decisión de actuar con convicción. Y si eso exhibe a otros, miren, les voy a contar una anécdota. Un día, ya que creo que no se las he contado nunca, fíjense, nunca es nunca. Un día estoy batallando aquí con el pinche cable este, vamos a jugar a la cuerda. Bueno, un día había un Consejo Nacional del PRD, Leonel Cota era presidente del partido, yo me subí a tribunales, fue una chinga. Ahí desarrollé muchas de mis habilidades como orador, en realidad tengo ese talento, me lo dio la vida desde muy joven. Primero no era consciente, luego me fui dando cuenta. Y los debates eran durísimos en el Consejo Nacional del PRD. Estuve en todos los consejos nacionales del PRD, a excepción de uno. Justo no estuve durante el periodo que López Obrador fue presidente, el único que no estuve. Y luego cuando renuncié no iba a estar en ese nuevo Consejo Nacional, me habían dejado fuera. Cuando le robaron Encinas la presidencia del PRD, yo renuncié por eso, por ese fraude. Y uno de esos debates muy duros, en la época en que Leonel Cota era presidente del partido, me subí y planteé unas cosas muy fuertes. Y cuando bajé, un amigo que yo quería mucho, no voy a decir quién es, quiero mucho, un amigo de Baja Sur, me dice, pinche Noroña, me dice, van a hacer una película tuya, cabrón. Sí, ya sé. No, me dice, no, güey, no es como tú crees. Te vamos a matar nosotros, cabrón, los compañeros. No, hombre, no me estés siendo pendejadas. ¿Cómo es esas barbaridades, cabrón? No, sí, me dice. Es que estás cabrón, me dice. O sea, estás cabrón. O sea, a ver, yo te veo actuar, decir, plantear y llevar tus pensamientos a la realidad. Y yo me pregunto por qué no lo hago yo. Y yo sé por qué no lo hago. Nos exhibes terrible, cabrón. O sea, nos demuestras que nuestros miedos y nuestras limitaciones las pones en evidencia, con tu actuación, cabrón. No, yo no estoy diciendo que lo quieras hacer, pero al realizar lo que haces, pues nos pones a todo mundo de nuestro tamaño y eso da mucha rabia, cabrón. Estás diciendo barbaridades, hombre. Me quedó muy grabado ese comentario porque me hizo entender. A veces yo no entendía por qué de la rabia de algunos hacia mi persona, que me parecía francamente irracional, y ese comentario me hizo valorar pues esas cosas, y entonces pues, te das cuenta de eso, ¿no? En la cámara, hombre, pues había una bola de agachones que a la hora de los encontronazos duros pues, se amilanaban, pero en serio, miren. Aquí no estoy hablando mal de mi hermanito Jaime Cárdenas, pero Jaime, que era fuerte, firme, de convicción, yo lo quiero mucho. Cuando el debate del desafuero a Godoy Toscano, él pidió ir por delante, yo le dije, órale, pues está bien. Pero a la hora de la votación me dijo, no, Gerardo, abstente. No, ni madre, dije, no, cabrón, pues si fue, hablamos en contra, ¿cómo nos vamos a abstener, Jaime? No, no me dijo, te van a hacer pedazos en los medios. Yo supe que había hecho una buena intervención porque los medios no sacaron ni un segundo de mi intervención en tribuna de otra manera. Siempre la sacaban de contexto, desvirtuaban y me madreaban y ahí no dijeron nada, cabrón. No dijeron ni siquiera que yo había votado en contra. Solo votamos dos en contra y yo estaba seguro que era el único que iba a votar en contra. El otro cabrón que votó en contra fue mi votación casi solitaria.
Esa fue la única vez que solo dos votaron en contra, como unos 20 euros se abstuvieron y todos los demás votaron a favor. Todo el pinche Congreso, la Cámara de Diputados, y el otro que votó en contra fue Balfre Vargas. Cuando yo vi que había otro voto en contra, dije, ¿quién cabrón? ¿Quién votó en contra? Yo a Balfre, no, pinche Balfre, fui a agradecerle. La verdad es que no teníamos una relación ni de lejos tan cercana como la tenemos hoy. Y me valoré mucho esa posición porque fue muy duro. Yo de verdad creí que iba a votar en soledad, pero lo iba a hacer igual, porque es más, pensé que iba a votar solo y dije, es un asunto de convicción, no tengo por qué andar viendo si les gusta, si no les gusta, si van a decir de mí, si se malinterpreta, ese es problema de los demás, yo sé que eso es lo que debo hacer. Y claro, eso no quiere decir que no me equivoque. Pude haberme equivocado, que ahí no me equivoqué, por supuesto. Pero podría haberme equivocado, pero un asunto de actuación por convicción. Y como decía también Porfirio, yo creo que sí lo comentaba aquí, quien apuesta a principios, no se equivoca, está viendo a largo plazo, tiene una vía, una definición muy clara para el camino a recorrer. Entonces, la verdad es que es un camino duro, es un camino difícil, pero es el único camino posible, porque ¿cómo vas a construir un camino en beneficio de la gente con oportunismo, con cobardía, acomodándote, renunciando a tus convicciones, tratando de protegerte para que no te hagan daño mediáticamente? Los dueños del poder en México se dieron cuenta en esa campaña conmigo que a pesar del golpeteo brutal, porque fue terrible, hoy la gente me trata con mucha calidez, pero la verdad es que el periodo de la Cámara, que fue un periodo de mucho compromiso con el pueblo, traía yo ahí hostilidad de la gente por las campañas verdaderamente miserables de los medios de comunicación y se dieron cuenta que no me hicieron desaparecer, que no lograron su objetivo y que antes al contrario ahora con mayor fuerza las posiciones que he venido manteniendo han ido consolidando mi trayectoria política. Entonces decidieron silenciarme, decidieron no comunicar nada de lo que realizo, de tal forma que en lo posible, pues sectores que no se informan por las redes no saben de lo que vengo realizando. Y todavía es un sector de consideración. En otras condiciones, en las redes sí, pues estaría yo en una situación muy difícil, muy difícil. Afortunadamente no es así y con estas herramientas pues hemos podido mantener nuestra presencia, comunicar nuestras tareas, plantear nuestros objetivos, convocar nuestras iniciativas de lucha y ello pues ha tenido un resultado que ya se ve y que en el objetivo que nos estamos planteando vamos a ver si da. Para esa candidatura, yo creo que sí lo va a dar, la verdad. Yo considero que, aunque parece cuesta arriba, es una hazaña lo que queremos lograr, que es no solamente ser candidato, sino ganar la presidencia, pues ser candidato vale madre. Si ser presidente vale madre, si no va acompañado de una rebelión del pueblo que abra el camino hacia una transformación, a un nuevo sistema económico, donde el ser humano sea lo fundamental en armonía con la vida y con la tierra y con todo y todo todas estas cosas. No, pues el objetivo es de fondo y es de una lucha permanente, ¿no? En ese marco, la meta te plantea no solo una hazaña, sino una cadena de hazañas, la candidatura, la presidencia, la transformación, la consolidación de ese proyecto, es una tarea titánica. Y se tiene la fuerza, o sea, porque la fuerza es el pueblo, pero tiene el pueblo que levantarse y generar.
Y esa es la parte complicada, esa es la parte más difícil de lograr. Y sin embargo se va a dar, o conmigo o con otra persona. Eso lo decidirá el pueblo y su momento. Pero ese proceso va, ese está ahí madurando cada vez más y se equivocan quienes subestiman y creen que ese proceso de transformación no se va a dar. Ahora, revisando nuevamente, volviendo, hay dos periodos que yo me he metido mucho a revisar en la historia, el del imperio, el de la intervención francesa y la restauración de la República con Juárez y el de la revolución. Y el que más se parece al momento actual es el de la revolución. Y los Flores Magón, pues impresionante, ¿no? O sea, desde finales del siglo XIX, de hecho desde antes de 1900, empezaron a para plantársele a Porfirio Díaz y estuvieron más de 10 años en la lucha, en la brega, para lograr derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Intentaron tres revoluciones armadas antes de la de 1910. O dos, ya no sé, ya no estoy seguro. Dos o tres, o sea, lo que quiero decir es que le intentaron en serio. Y fue hasta Madero le tocó capitalizarla. Pero ellos fueron, por eso hay quienes dicen precursores, no, fueron revolucionarios, estuvieron en la revolución de 1910. Pero le tocó a Madero, por una serie de situaciones, consolidar ese levantamiento. Estaban clarísimos de que esa dictadura tenía que terminar y que estaban las condiciones, bueno, no estaban, trabajaron las condiciones para que eso se llevara a cabo. Nosotros hemos luchado desde la formación del PRD, primero desde la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 88. Yo, la verdad es que había participado políticamente, pero no en partidos. Y cuando se da la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, yo vi por primera vez la oportunidad de un proceso de transformación y me sumé. Fui candidato de mayoría por el Partido Mexicano Socialista en Tlalnepantla, que era donde yo vivía. Y ahí empecé mi trayectoria política partidaria. Y nos la jugamos en serio, hombre. El régimen de Salinas era terrible, mató 300 perredistas. En su sexenio, ese gobierno también de facto de Carlos Salinas, y ahí nosotros éramos muy firmes, fuimos participando y nos mantuvimos en el PRD casi por 20 años, en la lucha política y en la lucha social, porque era un partido con mucha participación en los movimientos, en las luchas sociales. Prácticamente no había movimiento donde no estuviéramos perredistas. Y no porque el PRD como tal se metiera, sino porque era parte de nuestra naturaleza y la convicción de que el partido debería ser herramienta de lucha de la gente. Tuvo momentos muy heroicos y muy importantes, brillantes. El PRD, ahora, es terrible lo que le pasa, triste, pero sí, tuvo esa aportación muy importante. Entonces hay gente que llevamos décadas en la lucha por la transformación. Luego en 2006 fue el otro momento que se dieron todas las condiciones. Ahora que estaba leyendo tardíamente el libro de Cepeda Patterson, que en realidad es el artículo, el ensayo de él es sobre López Obrador, y hay dos autores más sobre Josefina Vázquez Mota y sobre Peña, sobre la elección de 2012, pues retoma, por supuesto, Cepeda Patterson lo de 2006. Y es incorrecto, ¿no? Es incorrecto en sus planteamientos sobre Andrés Manuel y sobre el movimiento. Fue muy importante, ganamos esa elección, o sea, les pese lo que les pese y les guste o no. Y un fraude, impusieron a Calderón y no tuvimos la fuerza o la claridad para detenerlo, para detener la imposición, pero eso fue así. Y en ese momento, en realidad se abría una posibilidad muy importante. Y a mí me tocó jugar un papel fuerte en ese proceso de 2006. Fui vocero del PRD y de ahí acabé integrado a la dirección del movimiento, ya muy cercano a la elección, hacia marzo, yo creo, hacia marzo
de 2006, no antes. A mí se me regateó todo el tiempo el ser parte de esa dirección. Al final, pues yo creo que me integró, no sé si Leonel o Andrés Manuel. Pero obvio, con la anuencia de Andrés Manuel no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí participé en el primer círculo durante los meses de campaña más duros de la campaña sucia, luego como vocero del plantón, porque éramos una comisión muy grande y a mí me tocó al final quedar pues en los hechos solo en esa responsabilidad. Y luego en las cosas de resistencia civil se llamó la comisión que se formó primero y luego se acabó diluyendo y yo permanecí durante 6 años aún en mi condición de diputado, por ejemplo, yendo cada día primero afuera de Los Pinos a recordar que ni perdón ni olvido al robo de la presidencia de la República. Y ahora con Peña, pues así igual, muy ahí Peña no se descuidó, hizo todo para que yo no regresara a la Cámara, esa parte. No subestimó y le robó el registro al PT. Yo fui externo del PT tanto en 2009 como en 2015. En 2009, cuando llegué a la Cámara de mayoría por una coalición PT Convergencia, y en 2015, que yo no quise ir de mayoría por Iztapalapa otra vez, de una coalición PRD-PT, que no quería yo ir en coalición con el PRD. Y miren, yo ya sabía desde entonces las posiciones de Andrés Manuel hacia mi persona. Entonces dije, no, hombre, pues hay dos personas que no quieren que yo llegue a la Cámara. Uno es Peña y otro es Andrés Manuel. No, mejor me voy pluri a recorrer todo el país y a pedir el voto por el PT. Claro que logramos los votos suficientes. El PT cometió errores, fue mezquino en, bueno, digamos, a ver, no seamos mezquino. No cumplió los acuerdos de usar mi persona en los mensajes de Radio y Televisión Nacional y entonces faltó el empuje final necesario. A mí me parece, habrá quien piense que es arrogante, yo creo que no, yo creo que yo tenía fuerza y capital suficiente para sacar mucho más del 3% salud que el PT sacó y al final pues se dieron las condiciones para que le robaran el registro y le robaran los diputados y luego le regresaron el registro o los diputados no le regresaron una chingada. Y ahí me he mantenido en la lucha, en la determinación y en la idea de construir esta candidatura que inicialmente no estaba en mi perspectiva y hoy me doy cuenta que sí ha sido un acierto tomar esta determinación de buscar la construcción de esa candidatura independiente de izquierda a la presidencia de la República. Pues este año será definitivo, va a ser fundamental para la búsqueda y el logro de este objetivo. Y yo les voy a agradecer a todos y a todas los apoyos que puedan darme de todo el tipo, obviamente legal posible, con firmas, con difusión, con promoción, con apoyo, con todo lo que puedan hacer, que esté en su mano, orientado a que se vaya consolidando el camino para lograr ese objetivo. Yo soy un convencido de la unidad, no tengo que estarlo reiterando permanentemente. Creo que debemos llegar a una posición de coincidencia. Si logro la candidatura a la presidencia, me parece que una forma de resolver una candidatura única a la presidencia de la República será mediante una elección primaria con voto directo y secreto de la población que diga queremos que este compañero o esta compañera sea el candidato o candidata de izquierda a la presidencia. Y creo que eso puede resolver cualquier controversia. Es una forma democrática, es una forma adecuada, correcta. Lleva ventaja en una contienda de esa naturaleza Andrés Manuel o Mancera, tienen un partido, tienen un aparato, tienen recursos públicos, tienen muchísimas condiciones, recursos públicos legales, ambos, o sea, los recursos que un partido político tiene, en un caso el PRD, en otro caso Morena. Yo no tengo ninguna situación de esa naturaleza y si logro la candidatura y les digo, pues vamos, tomamos una elección interna, pues sería el que más desventaja tendría y a pesar de eso, ni lloro ni me quejo y acepto
que se pueda definir así la candidatura en estas condiciones de desventaja evidente y que sin embargo creo que puedo ganarla. Y si no la gano, pues no pasa nada. Ya hice un esfuerzo y no fue mi momento, se acabó. Y apoyo a quien haya ganado la elección primaria y a otra cosa, tan tranquilo. Entonces yo creo que por ahí va el escenario. Va a ser bien importante toda la tarea que realicemos el año por venir. Y les reitero que voy a seguir aceptando invitaciones a universidades. Me dio mucho gusto que acabe de llegar, por ejemplo, la idea de ir a la UTLAP, a la Universidad de las Américas de Puebla. Yo no conocía el campus, muy bonito, es muy bonito. Y ahora que vinieron compañeros de Oaxaca ahí a vender su arte popular, y salió esa invitación de la Facultad de Derecho, al parecer. Entonces dije, ah, pues mira, muy bien, o sea, yo voy a ir a todas las universidades públicas o privadas que me inviten, pero mi prioridad este 2017 va a ser ir a todas las plazas públicas, a lo más posible de plazas públicas del país, a todas no da. No da para un recorrido de ese tamaño, pero sí a lo más posible plazas públicas del país para acercarme directamente a la gente. Y como lo hicimos y como lo hemos hecho todo el tiempo, al final con micrófono abierto, la gente puede decir lo que opina con absoluta libertad. No tenemos ningún temor. Y puedo decirles que soy el único aspirante a la presidencia de la República que viaja sin un aparato de seguridad. El único. Nadie más, ¿eh? Nadie más. Ni Ferriz, ni Castañeda, ni mucho menos los demás que aspiran, todos tienen un aparato de seguridad con el cual se están desplazando. Entonces vamos, va el frío a todos lados. Nadie más. No hay ningún aparato de seguridad. No lo habrá. No lo habrá, aunque se logre la candidatura, aunque avancemos en ese camino, no habrá un aparato de seguridad. Seguiré desplazándome como hasta hoy, haciendo el acercamiento directo con la gente, buscando difundir el proyecto y convencer de la rebelión que tenemos que realizar para impulsar el proceso de transformación. Pues les agradezco muchísimo su interés. Ahí están las videocolumnas. Hice una sobre Fidel y otra sobre un dato terrible, las 100.000 escuelas que van a cerrar. Ya lo anunció el cretino de Nuño, si los dejamos. Sigue la ofensiva, viene la ofensiva sobre la seguridad social y sobre todo el sistema de salud público que no han podido, gracias a la resistencia del magisterio que les ha dificultado ir sobre el siguiente sector al que quieren aplastar. Los petroleros están jodidos, las refinerías paradas, las áreas de petroquímica detenidas porque han privilegiado al capital extranjero, están corriendo trabajadores de Pemex, se los advertimos, la ofensiva es feroz y, reitero, no han podido pasar hacia el sector salud, pero ya van sobre ellos. De hecho, este sábado voy a la reunión en Palenque con gente de 14 estados del sector salud. Vamos a platicar con ellos, escucharlos y a plantearles nuestro punto de vista de por dónde creemos que deben ir las cosas. Vamos a seguir solidarios en la exigencia de la libertad de presos políticos. Y cierro el comentario lamentando profundamente que los compañeros de Felipe Ángeles, pues el que era el dirigente, porque el otro era ser un campesino que iba pasando por ahí, Gregorio Santos. Pero el dirigente Juan Manuel León Evangelista se dobló frente a la presión del gobierno poblano, lo liberó, pero lo dejó castrado y ya no está participando en la lucha, lo cual francamente lo lamento. Creo que es un error de él, se lo dije además, no estoy cometiendo ninguna infidencia, no estoy haciendo ninguna cosa incorrecta, se lo dije. Así está la vida, pues no le puedes pedir a la gente que haga más de lo que decide dar. Yo creo que saliendo de la cárcel te pones todavía más firme
Yo lo he mostrado porque me ha tocado vivir una situación de ese tipo, no un año en la cárcel, yo unos días en Cancún, y cuando salí estuve todavía más cabrón. O sea, yo creo que hay que, y estuve yendo un año a enfrentar al cabrón de Villanueva, que era terrible, y no me amilané, pero ni una sola vez. Todo el tiempo me le plantaba con toda determinación, aunque sabía que me podía volver a meter a la cárcel. Pero bueno, pues, León Evangelista piensa de otra manera, yo creo que se equivoca, es una pena. Y la otra cosa que quiero avisar, porque hice una gira que quedó trunca en Chiapas, organizada por Horacio Culebro, pues resultó que el compañero, pues no nos entendemos, no voy a descalificar, simplemente hubo un plantón en Río Guerrero de gente que está exigiendo una carretera que dan como terminada y no es así. Nos tocó el bloqueo, yo ayudé para que hicieran un acuerdo con el gobierno del estado, entiendo que la gente quedó satisfecha, pero Culebro publicó en Facebook que es que les habían pagado por cerrar, yo creo que fue una tontería de su parte. Le pedimos a través de Valfre que pues, retirara esa información o que demostrara que lo que decía era real. Se indignó y rompió la relación. Pues me parece muy bien, francamente, porque no tiene sentido caminar con compañeros que no son serios, ¿no? Que pues pueden, todos tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, pues nadie somos perfectos, pero esas cosas, pues no son correctas, ¿no? Entonces ya no tenemos ninguna relación con Horacio Culebro en Chiapas, lo informo con toda transparencia y claridad. Entonces seguiré yendo a Chiapas, seguiremos empujando la organización que estamos planteando. Y van a venir compañeros de Chiapas el 15 de enero, por supuesto, acá al Gran Hotel de la Ciudad de México. Están invitados, invitadas todos los que quieran acompañarnos a ser parte de la promoción dura de la campaña, pues que lleguen este domingo 15 de enero. Les vuelvo a repetir, comunica al 55 41 74 73. Háblenle, den los datos, regístrense para que tengamos el padrón de quiénes van a ir y de qué lugares del país estarán acompañándonos, para que comentemos también en el momento de la presentación de cuántos lugares hay. Y pues por ahí nos veremos. Por lo pronto, este sábado voy a estar en Palenque, en esa reunión con compañeros del sector salud. El domingo estaré todavía ahí. El lunes vengo a. No llego el domingo y me vuelvo el lunes a Ocotlán. El martes estaré en Chapala. El miércoles en Guadalajara. Y creo que ahí terminaríamos. Bueno, yo espero que jueves o viernes de la semana que entra vayamos a Televisa y una protesta que tengo por ahí. Sorpresa que ya les comentaré el próximo miércoles. Nos vemos, que descansen. Falta un minutito, que es tiempo perfecto para terminar. Adiós.